Lleva por título El servidor Moodle en el centro, una herramienta para la autonomía de gestión de los recursos TIC educativos. Presentamos a Anthony Salva Salva y Joana María, que vienen del IE Binissalem de Mallorca. Bien, buenos días a todos. La experiencia que vamos a presentar habla de Moodle, pero no habla de Moodle en el sentido de organización, o no habla de Moodle solamente en el sentido de organización de cursos, de crear recursos. Habla de Moodle como una herramienta para dar apoyo a un concepto que para nosotros es importante, que es la autonomía de gestión, tanto del centro como del profesor con su enseñanza. Bueno, Moodle lo conocen todos, saben que es un entorno virtual de aprendizaje. Este Moodle tiene varias ventajas, pues lo usamos. Primero, es un programario gratuito, es un programario que está basado en herramientas de código abierto, por lo tanto podemos acceder a los distintos guiones PHP para modificarlos si hace falta. Y tiene otra ventaja muy importante para nosotros, es que además tiene detrás un amplio número de colaboradores, usuarios y también desarrolladores, de modo que cualquier problema que nos encontremos, sea como usuario o administrador, probablemente le ha pasado a alguien y por lo tanto podemos intervenir. Vale. Bueno, como todo proyecto de innovación, la idea es dar respuesta a diversos retos. Y estos son los tres retos a que daremos referencia a lo largo de esta presentación de la experiencia. El primer reto, que lo representa la primera ilustración, es el entorno de sociedad de información en el que los docentes realizamos nuestro trabajo. La administración educativa ha hecho un esfuerzo muy importante para dotar de cableado estructurado al centro, de facilitar el acceso a Internet, de proporcionarles recursos tipo pizarras interactivas, ordenadores, aulas de informática, y el docente se encuentra con todos estos recursos que tiene que administrar para un objetivo, que es favorecer la competencia digital del alumnado y dar un refuerzo con competencia digital a las distintas asignaturas. Lo que tenemos que evitar un poco es la situación que nos encontramos aquí. Podemos repartir una ficha, una fotocopia, podemos repartir un ordenador y hacer lo mismo. Esto significa que los docentes necesariamente nos encontramos en una situación en que debemos pensar en un cambio de rol, en pasar de transmisores de información a pasar a ser gestores, a ser distribuidores de criterios para que luego los alumnos puedan desarrollar sus propias estrategias de trabajo dentro de Internet. El segundo condicionante que nos encontramos, o el segundo reto, es la diversidad tan amplia de maquinaria de distribución de información. Lo que era el PC ya se ha convertido en un clásico, pero es que además tenemos tablets, tenemos smartphones, tenemos smart TV, tenemos consolas. Luego, necesitamos que los recursos que distribuimos al alumnado sean compatibles con con todas estas máquinas. Es necesario que no sea un elemento límite o crítico que el alumno pueda hacer con un recurso o con otro. Y el tercer condicionante también es la diversidad de formatos. Aquí lo representa un poco los distintos sistemas operativos, pero es bastante más que esto. Son también toda la diversidad de formatos que existen. Además, resulta que nos encontramos en una situación en que la información ya no se encuentra localizada en aquel disco duro, en aquel ordenador, en aquel pen, sino que se encuentra distribuida de forma virtual en un servidor que está en alguna parte. Para intentar dar respuesta a estos tres retos en los que desarrollamos nuestro trabajo, pensamos que Moodle es un poco la solución o la herramienta que usaremos. En primer lugar, Moodle nos permite integrar todos estos recursos TIC en unos cursos, nos permite tenerlos guardados en unos servidores y, de algún modo, también nos facilita las tareas que nos competen como maestros, que son las de evaluación y también las de monitorización del trabajo del alumnado. Luego, Moodle es esta herramienta informática que nos facilita un poco la vida en este sentido. Por otra parte, veremos también cómo Moodle tiene muchas posibilidades. Si nosotros somos capaces de integrar, de tener Moodle controlado en un servidor propio, que es la solución que al final veremos que hemos adoptado, nos facilita también la autonomía de gestión de estos recursos. Y finalmente veremos también
como esto no implica que nos tengamos que cerrar dentro de nuestro centro con nuestro ordenador, sino por el contrario, tenemos la posibilidad de extender estos recursos hacia otros centros para facilitar la colaboración del profesorado o el acceso de otro alumno de otro centro a nuestros recursos y viceversa, que es la funcionalidad de Moodle en red que ahora mismo estamos empezando a experimentar y os comentaré un poco cómo nos ha ido. Bueno, estos son los objetivos de la charla y veamos un poco cómo lo llevamos a cabo. No, vale. Al final, como pueden ver, las características del servidor que hemos usado no son ninguna cosa de otro mundo. Se trata de un servidor que no precisa una gran capacidad. De hecho, cogimos un ordenador más o menos estable, le modificamos la fuente de alimentación por una algo mejor, pusimos una tarjeta de red de más calidad y poca cosa más. Ampliamos la memoria RAM y esto es todo. El ordenador sobre el que trabajamos tiene estas características. Es un ordenador de sobremesa muy normal que no destaca para nada. Como sistema operativo usamos OpenSUSE después de probar el Ubuntu Server y ver que OpenSUSE nos permitía más estabilidad en la conexión, que no había conflictos de librerías y que la capacidad de renovación del sistema operativo, de actualización, era bastante buena. De hecho, os puedo decir que como administradores de este servidor no nos hemos encontrado ninguna dificultad más allá de los cortes de corriente. Tenemos un SAI, si se alarga el corte de corriente, lo arrancamos de nuevo y ya está. Bueno, el núcleo de Linux que usamos es el último, que es la última actualización en el momento que hicimos esta diapositiva, y un día hicimos un test y vimos que la carga habitual está entre 3,5% y 15% de la capacidad del procesador. Esto con dos aulas de informática trabajando a la vez contra este servidor. Por lo tanto, podéis ver que nos queda margen. Con el RAM nos pasa básicamente lo mismo. Decir también que en nuestro centro escogimos ya hace 2 años el criterio de usar única y exclusivamente software tipo GNU Linux para trabajar. Y esto fue un criterio basado en dos puntos. Uno, no podíamos actualizar las licencias de los ordenadores y pagar el programario ofimático que tocaba. Entonces, el programa ofimático para Windows se puede usar también en OpenOffice, pero cuando vimos que empezábamos a tener problemas de actualizar sistema operativo, de ver que los ordenadores no daban abasto, lo que hicimos fue cambiar directamente a Linux Ubuntu, que era una distribución que es la que actualmente los servicios técnicos de la Consellería de las Baleares nos dan su apoyo. Decir también que el segundo motivo fue un tema de eficiencia. Hubo un momento en que, por poner un ejemplo, en la sala informática, si teníamos 16 ordenadores, hubo un momento que había 14 ordenadores que ya no funcionaban de ningún modo. Problemas de virus, de malware, tuvimos un problema muy serio con virus que traía a los alumnos con sus PEN, que luego se iban extendiendo, y al quitar Windows y poner Ubuntu, se acabaron los problemas y empezaron a resucitar los ordenadores, incluso a nivel de rendimiento. Por lo tanto, el parque informático del centro ha tenido un gran impulso gracias al cambio también de sistema operativo. Bueno, lo que os comentaré a partir de ahora, que es la pregunta de dónde se ubica el servidor. Bueno, podemos pensar, vamos a ver, nosotros somos docentes, no somos administradores de red, o no tendríamos que serlo, no tenemos cursos Cisco, etcétera. Pero de algún modo pensamos que sí es importante saber cómo funcionan algo las cosas, tener una mínima idea para saber qué podemos obtener de estos recursos. Y lo que os contaré un poco ahora ha sido la experiencia que hemos, con la que nos hemos encontrado y que nos ha llevado a tomar la decisión de montar el servidor que acabo de presentar. Bueno, esto fue en sus inicios lo primero que montamos. Esto lo hicimos en un instituto para responder a una pregunta. Bueno, vamos a ver cómo puedo administrar un aula de informática. Teníamos puesto un servidor FTP para compartir archivos, pero era bastante complicado para el profesor que daba informática poder controlar qué alumnos entraban, dónde guardaban los archivos, hacer una monitorización. Y en este momento lo que decidimos fue coger uno de los ordenadores, el más viejo que teníamos, y pusimos un servidor Moodle interno. ¿Qué significa esto? Lo que representa el esquema es que los ordenadores que representan los que usan el servidor Moodle, en qué momento han entrado, sabemos qué recursos han usado, tienen un espacio para colgar sus archivos, pueden ejecutar cuestionarios o cualquier otro recurso que tengamos, pueden salir a Internet mediante el cableado estructurado y el controlador de dominio a Internet, pero evidentemente lo que sucedía es que los alumnos empezaron a preguntar, y yo no puedo ver esto desde casa,
me gustaría ver esto desde casa. Efectivamente, como tenemos montada la infraestructura, no es posible a través del servidor de dominio del centro ir a los ordenadores del interior. Bueno, hay que dar una respuesta a esto. Tuvimos que pensar un poco cómo hacerlo y la única solución es rascarse el bolsillo y ir a un proveedor de servicios de Internet. Actualmente, la práctica totalidad de los proveedores de servicios de Internet ofrecen servicios de bases de datos, PHP, por lo tanto, un servidor Moodle puede ejecutarse sin ningún tipo de problema. Instalamos esto y lo que teníamos era más o menos este esquema. El alumnado podía trabajar en la aula de informática, iba a través de Internet al servidor Moodle que teníamos contratado, ejecutaban sus archivos, sus aplicaciones, hacían a los recursos, usaban las herramientas de comunicación y tenían la posibilidad de hacer lo mismo desde casa. Y aquí empezaron los problemas. Cuando se generalizó el uso de Moodle desde la aula informática o incluso en según qué momentos a partir de casa, había problemas de simultaneidad de accesos. Es decir, solo podían conectarse 20 personas a la vez y más de 20 personas quedaba bloqueado el sistema. Segundo problema, algunas aplicaciones tipo Java, por ejemplo las que usábamos para visualizar moléculas en tres dimensiones, tampoco funcionaban. Otro problema de los profesores de matemáticas, no puedo editar código látex para reproducir en los mensajes de foro, en los cuestionarios, las ecuaciones. Hablando con lo del... Y problema más gordo al final es que archivos subidos desde los ordenadores de casa o incluso desde ordenadores del centro con tareas, con trabajos realizados hacia el servidor, transportaron virus que no detectó el proveedor. De modo que el proveedor incluso nos cerró el sistema diciendo, es que nos estáis poniendo virus. Bueno, ya podéis ver que esta solución no nos funcionaba y hablamos con el proveedor nos dijo, bueno, tenéis dos opciones, o pagar un servicio de seguridad suplementario, o ampliar el disco duro, o contratar un servidor propio. Claro, el servidor propio contratado en un proveedor es algo que no podemos asumir. Solución que hicimos, coger un ordenador con las características que os he comentado antes, ponerlo en el centro y el centro lo que hizo, de acuerdo con la consellería, es instalar una línea DSL dedicada solamente para este servidor. Aquí hay un ordenador añadido, tampoco os voy a marear con cuestiones técnicas, que es un enrutador que separa el tráfico de lo que es el servidor del centro, el control de dominio y el servidor Moodle. De ese modo que lo que conseguimos es que desde la aula de informática se pueda acceder a través del ancho de banda del centro directamente al servidor Moodle. Por tanto, problemas de simultaneidad cero. Gran rapidez y facilitar que a través de Internet los alumnos pudiesen acceder también a los servicios Moodle que teníamos. Esta es la solución que planteamos. ¿Qué sucede a nivel de rendimiento? Bueno, hicimos algunas pruebas. Aquí usamos la iWeb Tool que nos permite comparar el tiempo de carga de una serie de paquetes y los comparamos con distintos, bueno, primero con el Google Chrome, que sabemos que es muy rápido, y después con otros servidores de información educativa o de entornos virtuales, la UNED, la UOC, la UIB, el servidor propio de formación de la CAIR y el nuestro. Bueno, como podéis ver, aunque se trate de una línea DSL, la más barata que encontramos, y el servidor es un servidor bastante normal, el tiempo de acceso es muy pequeño. Está más o menos al nivel de la UIB, que es la Universidad de las Islas Baleares, y a nivel de la UOC. Y es bastante más alto que la UNED o que el servidor de formación. Por lo tanto, estábamos bastante contentos con el rendimiento. Bueno, esto es la parte más administrativa, más técnica, del servidor. A partir de este momento, ¿qué sucede? ¿Tenemos que estar encima nosotros controlando si el servidor funciona o deja de funcionar? Bueno, en realidad no. El servidor, como he comentado, tiene su propia capacidad de actualización para facilitar la cuestión de seguridad. Instalamos el ClamAV, que es un antivirus gratuito para Unix que funciona en residente. Tampoco nos preocupamos de actualizarlo y ya os he dicho que lo único que hemos tenido que hacer es tener un poco de cuidado con el mantenimiento de la línea eléctrica del servidor. Bueno, esta es la parte técnica y ahora dejaré con Joana, que os hablará de la autonomía de gestión desde el punto de vista de un docente. Bueno, hola a todos. Yo represento a este profesorado del que Tony ha hablado y que tenemos que integrarnos a la escuela 2.0 sin ser profesionales ni tener devoción por las nuevas tecnologías. Entonces sería la parte de Tony, todo esto que estás explicando, ¿para qué me sirve?
Y bueno, me voy a ser muy breve porque supongo que muchos de ustedes ya sabréis cómo funciona el Moodle. Y decir que desde hace 3 años nuestro instituto fue un centro piloto y desde hace 3 años entonces empezamos a utilizar el Moodle y se ha convertido como una herramienta básica de trabajo en todos mis cursos. Lo utilizo de dos maneras. Lo utilizo por una parte como complemento al libro de texto y a los apuntes tradicionales, lo que se diría como un aprendizaje híbrido, pero por otro lado también al aprendizaje cooperativo, que es ese, o colaborativo, que es ese en lo que el alumnado juega, comparte conocimientos, realiza trabajos a través de WebQuest, lo que nos han presentado antes, o JClits, por ejemplo. Y también lo utilizo dentro del aula, sobre todo en las aulas de primero de ESO, ya que tenemos microordenadores y tenemos pizarras digitales. Y la verdad es que el uso del Moodle con los microordenadores facilita muchísimo el trabajo, porque los chicos acceden a la plataforma y a partir de aquí, y de forma muy esquemática y muy bien estructurada, acceden a todos los recursos y vuelven siempre a la plataforma, con lo cual está muy estructurado. Y también como extensión del aula fuera del instituto, sobre todo con chicos también con primero de ESO, pero sobre todo con chicos ya mayores, está demostrado que el uso de nuevas tecnologías aumenta el tiempo de trabajo fuera de que dedican a la escuela en casa y también nos permite facilitarles recursos que de otra manera sería bastante más complicado. Y todo eso también teniendo en cuenta que nos permite la monitorización, el seguimiento de las actividades que están haciendo, cuándo acceden, qué actividades han hecho, cuánto tiempo han estado. Y en el caso de que luego los profesores colguemos las clases que hemos realizado en el Moodle, también les permite a ellos volver a revisar las clases realizadas. Destacar en todo momento que el funcionamiento es súper sencillo y muy intuitivo, tanto para los profesores como para los alumnos. Si cambiáis de pizarra, ahí veis todos mis cursos. Como podéis ver, la gestión es autónoma, y por parte del profesorado, y por ejemplo en el caso de Educación para la Ciudadanía o Ciencias Sociales de primero de ESO, comparto la gestión con otra, Joana María en este caso, con otra profesora, y también podría ser compartida con profesores de otro centro, lo que ha comentado Tony, de que alumnos de otros centros puedan acceder a nuestro Moodle o incluso compartir con profesores. Bueno, veis que está estructurada por clases, accedemos luego cada curso, intenta que sea... Esto tiene mucha sensibilidad. Cada curso intentamos que sea lo más adaptado posible al nivel. Por ejemplo, esto es de primero de ESO. El Moodle también permite hacer grupos. O sea, si accedemos a grupos, si puedo. Bueno, ya veo que no. Bueno, yo doy la clase de primero de ESO A, entonces he agrupado todos mis alumnos en este grupo. La otra profesora, que es la que se encarga de hacer los otros 3 grupos, pues no los ha agrupado. Esto permite una facilidad de gestión y luego para evaluación y así es mucho más sencillo. También permitiría agrupar, por ejemplo, niños con necesidades educativas especiales o que necesitan algún tipo de recurso educativo especial, de forma muy sencilla y sin separarles. Eso quiere decir que cuando los niños, por ejemplo, con necesidades educativas, accedan al entorno de Moodle, verán solamente sus actividades y no verán los de los demás y así los otros. De esa forma naturalizas, en cierto modo, las diferencias. Esto que he comentado ahora, otros recursos como, por ejemplo, los blogs, no lo permiten. Como podéis ver, la estructuración es muy sencilla, la hacemos por temas, pero bueno, también podría estar estructurado por semanas o por sesiones. Y podemos ir abriendo y cerrando los temas en función de las necesidades. O sea, tenemos el curso más o menos preparado y en función de cuando vamos dando la teoría o las clases, vamos abriendo. En este caso, todos están cerrados porque este año hemos empezado por la historia y tenemos abierta la unidad de tiempo histórico y de prehistoria. Como veis, no solo los temas pueden ser cerrados, sino también algunos recursos. Veis que aquí pone recursos para los profesores y hay 2 que están en gris, que están cerrados y los alumnos no pueden verlos. Bueno, como podéis ver, cualquier contenido que sea digitalizado o digitalizable puede ser incorporado en el Moodle. Por ejemplo, vemos aquí el tiempo histórico, que es un PDF, un documento, docs, ODT, evidentemente. Números romanos, que es una actividad JClick, y ya aprovecho para enseñaros que yo, como tengo el rol marcado de profesor, no veo la actividad, podría acceder
accediendo a la derecha, enseña la actividad JClick, pero ya veo los resultados. No, mentira, un momento, que tenemos todos los grupos y el único que lo han hecho son los míos. Ahora sí, vemos la puntuación de cada uno de los alumnos, con lo cual ellos jugando con su, trabajando con su microordenador, luego yo me permite ver el tiempo que han estado trabajando y las puntuaciones, y así observar qué alumnos necesitan más atención en este tema. Luego también puedes colgar vídeos, bueno, cualquier tipo de webquest, cualquier tipo de actividades. Y ahora si accedemos, este es el modelo de economía de primero de bachillerato, y vemos, por ejemplo, que al día, los chicos también tienen, un momento, aquí hay un calendario, y veis que el día 3 está marcado en rosa, es el día de fecha máxima en que me tenían que entregar un trabajo, que es este de aquí, lectura y actividades del tema 1, a partir de ese momento ya no lo accedía, y yo aquí, bueno, en caso de los chicos pueden colgar, navegar y colgar sus trabajos, y en mi caso me permitiría ver las tareas ejecutadas, y que todavía tengo pendientes de corregir. Bueno, ya para terminar, comentar también que en todo momento permite un contacto permanente con los alumnos a través de foros, chats, por ejemplo, este de aquí opina sobre los vídeos que he puesto, o a través de mensajes internos que solo veríamos los chicos y yo. Y también que en todo momento volverá a resaltar la idea de la monitorización, que en todo momento yo puedo ver qué han hecho cada uno de los participantes, cuándo han entrado y dónde. Por ejemplo, accedo a Laura y veo informes de actividad y veo que el miércoles 28 hizo la actividad de lectura, bueno, ha visto todos estos vídeos, cuándo los ha visto, y eso luego me facilita la corrección. Y ya para terminar, decir que al final del curso tenemos un portfolio digital, donde depende del nivel de concreción al que hayamos llegado, tenemos el curso más o menos preparado para otros cursos para poder luego modificar, y también muy interesante que es un formato estandarizado que permite hacer copia, con lo cual los interinos pueden implicarse también en los centros donde estén, porque luego podrán realizar una copia y se podrán llevar la copia a otros centros. Ya. Ya está. Bueno, esto es la intervención de Joana, que nos permite ver un poco el docente qué es lo que hace. Por lo tanto, fijaos, el docente no tiene por qué meterse en la otra historia sobre la administración del servidor. Bueno, comentaron muy rápidamente las cosas que se pueden hacer desde el servidor siempre y cuando lo tengamos instalado como un servidor residente. Por ejemplo, definir caminos de acceso al sistema. Esto, por ejemplo, lo que nos permite es incorporar, si queremos, una ruta de compresión propia o de división de palabras o de generación, de renderización de fórmulas matemáticas. Aquí tenemos otra intervención que hemos hecho nosotros directamente en el servidor, que era introducir el demonio de ClamaV, que era un antivirus, que no era permitido mantener el servidor limpio de virus. Era una cosa especialmente delicada cuando estás pidiendo al alumnado que te envíe ficheros, porque nos pasó antes precisamente que nos bloqueó el servidor cuando lo teníamos compartido, precisamente porque no había un control estricto. En cambio aquí sí que lo podemos tener. De hecho nos pasó que cuando migramos del proveedor al servidor propio, algunos cursos no se pudieron restaurar porque incorporaban archivos con virus. Aquí tenemos la definición de rutas para la renderización látex de las fórmulas matemáticas, cosa que hizo muy felices a los profesores de matemáticas, ya que de este modo en los foros, en los correos, en los cuestionarios podían introducir sus fórmulas sin tener que copiarlas antes en OpenOffice, generar una imagen y luego copiarla otra vez en el formulario. Otra cosa que no nos dejaba hacer antes el servidor era ejecutar mini aplicaciones de Java. Hay uno muy potente que usamos los profesores de química, que es el JMOL, que es un módulo no estandarizado que se puede incorporar, pero claro, incorpora ejecución de mini aplicaciones de Java. Hay servidores ISP que no permiten hacer esto y no nos funcionaba. Y a partir de este momento nos funciona sin ningún tipo de problema. Luego, sabéis que Moodle tiene más de 5.000 módulos distintos, no estándar, que se pueden ir incorporando.
Al tener el servidor instalado encima de una mesa, podemos acceder directamente sin necesidad de hacer operaciones de Telnet o FTP o de descompresión remota. De hecho, tenemos el Telnet y FTP, que es el sistema de transferencia de ficheros o de acceso remoto, lo tenemos bloqueado por una cuestión de seguridad, de forma que accedemos directamente físicamente contra el servidor. Y aquí tenemos una serie de módulos que podemos ir probando, también sin ninguna dificultad, como el sociograma que encontrará el departamento de orientación, o una plantilla de WebQuest que luego es exportable a formato SCORM, etc. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora de forma experimental? Bueno, de forma experimental lo que tenemos ahora es el modelo en red. Cada modelo crea una clave pública que puede reconocer otro servidor modelo. Esta es la clave pública que teníamos justo antes de enlazarlo. Hablamos con otro instituto vecino, el IRBERG de Anoia, que también tiene un modelo, y lo que hicimos fue sincronizar nuestras claves para facilitar que alumnos del otro instituto pudiesen acceder al nuestro y viceversa. De hecho, esto se puede hacer si uno incorpora la base de datos de usuario, va incorporando alumnado de otro centro, otras personas. Lo que pasa es que esto, a la hora de administrarlo, es bastante engorroso. Por eso decidimos hacer esto. Bueno, ¿y con qué nos encontramos ahora mismo? Bueno, si de momento tenemos el plan experimental, pero os lo voy a enseñar. Lo que tenemos es que al entrar yo con mi perfil, veo mis cursos y veo el servidor en red del otro centro. De forma que cuando hago clic aquí, paso a formar parte como usuario del otro centro. Si veis aquí arriba, habéis entrado como Antonio Salvador Salas, que soy yo, desde el Instituto de Binissalem. Y tengo acceso a los cursos en los que algún profesor del Instituto de Binissalem, en este caso Tomeu Bonet, me ha dado acceso. Claro, esto se puede hacer con los profesores y se puede hacer con los alumnos. De hecho, esta posibilidad es para nosotros bastante excitante porque nos permite que cosas que, por ejemplo, a ellos no les funcionan, como por ejemplo la visualización de moléculas en 3D no les funcionan, bueno, en mi servidor no funciona, pero en el tuyo sí. Bueno, pues dame acceso a tu curso, a este recurso, y mis alumnos podrán ver este recurso. O yo tengo hecho este cuestionario que me ha llevado a mi trabajo, bueno, yo te doy acceso a este cuestionario con tus alumnos. Claro, esto era algo que estaremos probando este año, son las perspectivas de futuro que tenemos ahora mismo y pensamos que poder crear una micro red de centro Moodle tiene muchísimas posibilidades. De hecho, incluso hay otras soluciones que proponen los desarrolladores de Moodle, que es crear un hub de Moodle con un Moodle que tiene solamente recursos y otro Moodle que se enlazan a él y que van cogiendo solamente los recursos que interesa. Esto desde la autonomía de un centro. Porque hemos visto en estas jornadas hay muchos proyectos institucionales, hay servicios que se quieren distribuir a todo el alumnado. Bueno, los centros, de alguna manera, también tenemos nuestra autonomía para hacer crear este tipo de colaboraciones, que son equivalentes a las de yo conozco a este profesor, me pasa este material, mira, alumnos vienen a hacer esto, tu alumno viene a hacer esto, otro. Bueno, esto se puede hacer también de forma virtual con cualquier otro centro. Cuidado. Bueno, en conclusión y para finalizar un poco antes de las preguntas, pues las conclusiones son estas. A nosotros el Moodle nos ha facilitado la administración de los recursos TIC, tanto desde el punto de vista de administración como de gestión de todos los contenidos, que la solución de disponer de este servidor Moodle en el centro y basando siempre en software de código abierto, también nos ha facilitado mucho la vida para no tener restricciones cuanto a la ejecución de según qué aplicaciones o a limitación de las posibilidades del sistema. Y finalmente, la conclusión que comparto con vosotros, que es esta posibilidad de interconectar distintos servidores Moodle para crear red de centros que colaboran entre sí. Esta es la posibilidad que intentaremos explorar este año. De momento lo haremos solamente con profesores y pensamos para el año que viene ya estructurarlo también con alumnado.
Y al final, bueno, el dibujito lo que representa un poco el objetivo final. Queremos abrir puertas al alumnado, queremos, creo, nuestra función como docente básicamente es ofrecer oportunidades y dentro de la sociedad de la información y dentro de todo lo que son los recursos de TIC, pensamos que el Moodle es una herramienta, no la única, pero una herramienta que por su facilidad de uso y sus posibilidades pues nos puede facilitar mucho la vida. Ya. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, algún detalle. Si lo utilizan mucho. Sí, no, creo que tenemos un contratado de 5 megas. O, en subida, ¿no? Sí, sí. Una DSL. La más barata que tenemos, que existe. Sí, sí. Sí, claro, pensad que lo que es Moodle no tiene muchos requerimientos de ejecución. Lo que tiene requerimientos de ejecución es lo que pueda descargar o que pueda visualizar. Un poco también el criterio que tenemos es que todo aquello que sean vídeos o material muy cargado, lo que procuramos enseñar a los docentes es que lo enlacen al exterior. Es decir, ejecutar material archivos propios, esto procuramos tenerlo un poco controlado. También limitamos bastante la medida de los archivos que sube el alumnado. En ese sentido, les enseñamos a que tengan que reducir la resolución de las imágenes, etc. O sea, vamos un poco a conservar el ancho de banda. Sí. Hola, has hablado de Java, de que pues, integráis Java también dentro de Moodle. ¿Tenéis también algún módulo, algún plugin para aplicaciones en Flash? O... No, el plugin de Flash era el del propio navegador. Uh-huh. Al poner un recurso Flash se ejecuta el del navegador. Sí, pero para poder que vuelque información a Moodle y eso, nada, ¿no? No. Bueno, ¿volcar información a Moodle en qué sentido? Hay como EduGame, ¿no? Hay un plugin EduGame con el que programando las aplicaciones Flash puedes conectar con Moodle, volcar los resultados que tienen los alumnos en el en Moodle. Sí. ¿Algo sí. No, esto no lo hemos usado. Uh-huh. En todo caso, lo que hay que hacer en este caso es como el JClick, que lo ha comentado Joana antes. Sí. El JClick funciona de forma que se pueden trasladar los resultados de las uh-huh. actividades siempre y cuando uno tenga instalado el filtro JClick en el servidor. Sí. Uh-huh. O sea que probablemente para esta aplicación debería haber sí. algún filtro que no, se tenga que instalar. Es que yo conozco uno, utilizamos uno y era por saber si había alguno más y... No, ventaja, no. En esto de los módulos, la verdad es que hemos funcionado. Necesitamos esto, vamos a buscarlo. Normalmente siempre lo hemos encontrado. Luego lo copiamos en la carpeta de archivos de Moodle, actualizamos y se ejecutan sin ningún problema. Muy bien. Hola. No, estoy viendo que esto escapa a las posibilidades de todos los centros, ¿no? Aquí me refiero porque hace falta el voluntarismo de gente que quiera invertir muchas horas y conseguir que luego no se sume todo el claustro, que eso es lo normal, porque he visto ahí por encima que son 4 o 5 profesores los del instituto, un instituto que tendrá 40 o 50 profesores y hay 4 o 5 que están trabajando con ellos, que eso hay bastantes más. Bueno, yo lo que quiero decir que aquí en Andalucía en concreto, bueno, yo estuve trabajando 13 años en Cataluña, era formador de profesorado TIC, nuevas tecnologías, ya en los años 80 y tantos y 90, y he visto la evolución, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho a nivel de autonómico, cada autonomía por su lado, trabajando por su lado, gastando muchísimo dinero. Por ejemplo, en Cataluña había un proceso de texto que era Framework cuando se eligió en el centro, o sea, en Madrid, el WebPerfect, y al final todo aquello vino abajo porque... En fin, que se ha tirado bastante dinero. Aquí tenemos la suerte, cuando llegué aquí, en Andalucía, vi que había un desfase bastante importante, que no estábamos a otro nivel, me costó bastante trabajo. De hecho, abandoné el tema porque había mucho por hacer todavía y no me reconocía. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir, se ha avanzado muchísimo. Nosotros aquí tenemos una cosa muy parecida a Moodle, que nos salva todos estos problemas técnicos que nos está diciendo, que es la plataforma Elvia. Tiene 3 cosas, no sé si la conocen, son 3 partes, la página web, el blog y el aula virtual. El aula virtual tiene pues todo esto, exactamente igual, puedes colgar la programación, sale a los alumnos, sube a todos los recursos,
puedes meterle el JCLI, tiene foro, tiene chat, los niños pueden conectarse desde casa, en fin, una pasada. Vuelvo a lo mismo, dinero público gastado y no se está utilizando de forma masiva. Entonces, solamente son aquellas personas que quieren un poquito. El hecho que me han hablado de compartir recursos con dos institutos, nosotros tenemos un repositorio de recursos a nivel de toda la Junta de Andalucía. Estamos hablando de 600.000 ordenadores y de una red. Es increíble. Y yo lo que no entiendo, si eso se ha gastado, ese dinero, ¿por qué no se hacen unos cursos que sean obligatorios para que se les saque un partido a un dinero público que se ha gastado? Yo entiendo que si en Baleares no tienen esa posibilidad o trabajan de otra manera, a mí me parece muy correcto, pero que eso yo lo conozco, existe y no se está haciendo. O sea que, en definitiva, y resumiendo, porque al final voy a hablar más de la cuenta, me da la impresión de que el problema radica en el profesor, en nosotros, en que nos ha cogido demasiado tarde o en realidad tenemos muchas horas lectivas y no podemos, porque cargar esto de recursos, hacer una prueba de evaluación que se autocorrija y todo lo demás, eso se lleva mucho tiempo. Y eso, evidentemente, con las 35 horas o con las 30 que por ahí dicen que estamos haciendo, no se consigue. Sí. Bueno, perdón. Sí, perdón. Yo creo que un poco la clave es tampoco ser muy ambicioso, al menos para los profesores que no tenemos horas para dedicar a todo eso. Y que el modelo es una cosa que se va realizando año tras año y vas encontrando una herramienta más y la cuelgas y ese año la utilizas y otro quizá no y la invisibilizas y punto. Y tampoco pecar de ser muy ambicioso, al menos a nivel de claustro, de profesorado, o sea, enseñarles la herramienta y que poco a poco vayan, porque si no el abismo le supera. Sí, yo estando de acuerdo con lo que dice Joana, sobre todo, comentaron solamente una cosa. En el centro la suerte que hemos tenido es que el profesor sí se ha implicado bastante. Anteayer por la tarde hice una sesión introductoria de 1 hora y media a los profesores nuevos que entran en el centro explicándole lo que tenían hecho y sobre todo que aprovechasen el trabajo que había de los otros cursos. Y lo que hay aquí no era el trabajo de un año, por supuesto, el trabajo de varios años. Un curso, como ha comentado Joana antes, crea una especie de portfolio de trabajos, de actividades, de documentos que lo vas actualizando año tras año. La facilidad la ventaja de Moodle, a diferencia de otros entornos que son un poco más volátiles, es que, lo que ha comentado antes también Joana, que todo este paquete lo puedes guardar en formato estandarizado y lo puedes desplegar luego al irte a otro centro. Y es un poco también el motivo por el cual todo el profesorado interino o en expectativa o que esté definitivo pues lo está usando. En esta tabla de curso pues se ve el número de cursos que hay de cada nivel. Y os puedo decir que se usa mucho. De hecho, si hicimos toda esta historia de intentar buscar un servidor propio, poner una línea, etcétera, fue sencillamente porque se usaba mucho. Y que al aumentar el número de accesos, el número de recursos, la cantidad de información guardada, pues no dábamos abasto. Y cuanto al tema de compartir, bueno, el Moodle en red era algo más que compartir un recurso. Es la posibilidad de facilitar la entrada a tus cursos de alumnado y profesorado de otra parte, que es lo que más nos interesa. Porque herramientas para compartir recursos hay muchísimos y, bueno, podemos escoger. Este era un poco el planteamiento del futuro que nos interesa y que espero que os podamos contar en un futuro como experiencia ya con alumnado. Sí. Hola, bueno, soy José Ángel, soy profesor de secundaria de trabajo en Granada y bueno, quería comentar algo al compañero, no sé cómo se llama, al respecto de que si tiene la Elvia en su centro, eso significa que tiene un servidor de contenido y que a través de Sigila, si se solicita, te instalan una Moodle en poco tiempo. Entonces, la Moodle permite, aparte de incorporar, o sea, te permite tener una estructura que es muy fácil para la guía del alumno, ¿no? Al alumno le da como una tranquilidad en el sentido de decir que controla un poco los contenidos que está viendo. Y además permite mucho compartir más, incluso que con la Elvia. La Elvia está un poco limitada. Cuando se utiliza Moodle se ve la diferencia que hay entre una y otra. A ver, perdonad un segundillo antes de ir a comer, nos han dado una nota rogando a los asistentes que tienen incluida el alojamiento y la manutención.